Bueno, muy buenas noches. Estamos de nuevo acá en Matiz Deportivo. Hoy viernes, de vuelta. Bienvenido, primero que todo, a Miguel Marín. ¿Cómo estás, Miguel? Otro de la casa. Buenas noches, pura vida. Desde aquí estamos, pura vida y por la invitación. Muchas gracias acá por estar acá. Ever, regresa Ever también. Buenas noches, Ever. Buenas noches, un placer estar por acá un día más. Listo, bienvenido nuevamente Andrés, de vuelta a los escenarios. Buenas noches Gabo, Miguel, Ever y a toda la gente, ya me hacía falta esto a mí. Me hacía falta volver, me hacía falta la polémica, me hacía falta venir y hablar del deporte más hermoso del mundo, el fútbol. Sí, ya hacía falta en realidad. Pero bueno, estamos acá nuevamente para hablar un poquito de lo que más nos gusta, que es el deporte, el fútbol. Pero bueno, iniciando un poquito, no sé si quieres, Ever, hablar sobre la jornada pasada, nada más ahí en carrerita, los resultados los tienes por ahí. Sí, claro, ya te lo digo. Igual decirle a la gente, ¿verdad?, que nos pueden escribir en el WhatsApp 6442-9959. Ya me acuerdo. La jornada pasada inició sábado con el juego entre Guanacasteca y Grecia, que lo ganó Guanacasteca 2-0, que prácticamente mandó a Guadalupe al descenso, ¿verdad? Luego siguió Sporting Punta Arenas 2-2. Pérez León goleó 3-1 a Guadalupe. San Carlos le ganó 3-2 a Santos. Y Saprissa 2, Heredia 0. Luego la goleada, algo inesperado, ¿verdad?, de Cartaginés contra Liga Deportiva Alajuelense, a favor de Alajuelense, 5-0. 5-0, qué goleada así de la Liga. Pero bueno, empezando con ese, la ADG que salva la categoría con ese triunfo, ¿verdad?, de 2-0. Miguel, vos que tenés experiencia en el asunto, ¿qué siente, digamos, por ejemplo, en este caso la ADG cuando va a una final, ¿verdad?, que sabe que si gana, prácticamente amarraría la categoría? Creo que sabemos lo que es Horacio, ¿verdad? Sabemos que iba a llegar a poner vida, a darle ánimo a los jugadores. Sabemos que no es bonito, como dice uno, estar disputando un descenso. Y como dice usted, ese partido era una final. Ya uno cuando lleva 2-0 y ve que el árbitro va a pitar, es un desahogo, es una alegría. Lastimosamente por Guadalupe, ¿verdad? Pero bueno, así es el fútbol. Algún equipo tenía que descender. Pero bueno, vamos a ver qué pasa con el equipo que va a ascender. Vamos a ver cómo pinta, como dice uno, ¿verdad? Correcto. Vos, Andrés, ¿qué opinas de este partido donde Grecia le gana, donde la ADG le gana 2-0 a Grecia? Sí, lo único que puedo decir es que la ADG es de primera. Es increíble para mí, a mi parecer es increíble lo que hace Horacio con los equipos cuando él llega. O sea, él no solo mete al equipo y a los jugadores de lleno, sino que se conecta con la gente también. Y hace que la gente vaya y apoye. Lo pudimos ver en ese partido, como estaba en Chorotega, o sea, el ambiente, y eso es trabajo de Horacio, que ahí va, porque la gente dejó de creer en la ADG hasta que llegó Horacio de nuevo. Y fue cuando volvimos a ver los estadios con gente, la ADG motivada, la ADG salvándose, que incluso para muchos puede sonar descabellado, pero a falta de 2 jornadas todavía la ADG tiene chance de meterse en los clasificados, ¿verdad? Así es. ¿Y vos, Eder, qué opinas? Sí, no, como le dijeron los compañeros, la verdad es increíble cómo llegó Horacio y levantó el equipo. Y ahora esperar a ver, bueno, ahorita ya empezó la jornada, ¿verdad? Para adelantarme un poquito, la ADG va perdiendo, entonces se le da un poco la chance de clasificar.
Pero sí, es de estar peleando descenso una jornada y ya la siguiente con chances de clasificarse es algo increíble, sí. Correcto. Pero bueno, como decía Miguel, ahora se rescata lo de Horacio, ¿verdad? Que Horacio Esquivel, después de en su momento subir a Punta Arenas, ¿verdad? Primera. Ya no es la primera vez que Horacio Esquivel salva un equipo del descenso. Y por su contraparte, ¿verdad? Guadalupe, ¿verdad? Con un Palomeque, que es el segundo equipo que desciende, ¿verdad? Que ahorita vamos a tocar un poquito de eso, de qué tanta responsabilidad tiene Palomeque, ¿verdad? En ese descenso de Guadalupe. Pero al final de cuentas, la dejé pues con Horacio Esquivel, que yo siento que Horacio se casa mucho con el equipo, como decía ahora también Andrés. Siempre se siente esa química, entonces yo siento que eso es lo que hace que el equipo confíe y pues ahí se ven los resultados, ¿verdad? Acá dice Luis Godínez, ¿verdad? Que bueno, como decía él, ¿verdad? Que perdiendo ahorita la AG 2-0 en San Carlos. Y pues de ahí nos manda saludos, entonces saludos ahí para Luis Godínez Jiménez. Y dice que Horacio Esquivel es el mejor técnico. Gabo, dime. Vos por la parte de Guadalupe, ¿hubieras dejado que se fuera Walter? Y es que está, o sea, yo siento, y bueno, estuvo varios torneos Walter y yo siento que tal vez había como un cierto proceso, pero siento como que se estaba perdiendo la química entre entrenador y equipo, no sé, tal vez Miguel, si lo veía de esa perspectiva, que ha estado un camerino. Pero yo siento como que ya no estaba esa química a nivel de cuerpo técnico y equipo, ¿verdad? Jugadores. Pero no sé hasta qué punto con Walter tal vez hubieran mantenido la categoría, porque también si uno ve las estadísticas que por ahí pasaron, con Walter estaban no abajo, abajo, pero ahí se mantenían en lucha. Y cuando llegó Palomeque fue donde como que todo se desplomó al final. No sé qué opinas vos en ese caso, Miguel. Creo que es un tema muy, muy complicado, ¿verdad? Creo que tal vez Guadalupe con Centeno jugaba bien, pero no ganaba. Entonces, no digo, es complicado jugar bien, pero lo que Guadalupe ocupaba era ganar. Creo que yo hubiera dejado a Centeno hasta el final, porque como dice uno, ya empezó el problema, que lo termine. Porque llevar un entrenador a medio camino cuando el equipo está también disputando descenso, creo que es un cambio brusco. El equipo tiene que acoplarse a Palomeque, nunca ha estado con Palomeque, ¿cómo es? Pero tal vez el equipo estaba anímicamente un poco caído, tal vez mentalmente, que ya venía Guanacaste, Grecia detrás de ellos. Entonces yo creo que sí tenían que haber dejado a Centeno que terminara. Pero bueno, lo quitaron y pasó lo que tal vez muchos dirigentes de Guadalupe no querían, que era descender, ¿verdad? Y creo que el descenso es un tema muy, muy feo. A mí me pasó en San Carlos. A uno no le gusta vivir eso. Pero bueno, como jugador tiene que superarlo y vienen cosas mejores, porque Guadalupe casi todos son jugadores jóvenes. Entonces son experiencias que ellos van viviendo y eso los va haciendo más y los va haciendo crecer como personas, como jugadores. Tal vez los errores que cometieron saben que no los tienen que volver a hacer y ahí van, que tienen que seguir para adelante, ¿verdad? Y hay algo curioso, porque digamos, cuando desciende Carmelita, que lo desciende Palomeque, también habían muchos jóvenes. Era un equipo sumamente joven. Agarra Guadalupe con problemas de descenso, con un equipo sumamente joven y también desciende. Entonces, son como dos coincidencias muy marcadas. Sí, perdón, tal vez el tema de los jóvenes, que yo también a veces, eso de que esa regla de que tienen que cumplir los minutos, pues a mí no me gusta, porque eso es como obligar al entrenador a poner a un joven que tal vez no se lo merezca. Entonces, por ahí vienen los problemas, ¿verdad? Como dice usted, en Carmelita descendió con jóvenes, ahora en Guadalupe desciende con jóvenes. Ojo, que en Guadalupe los jóvenes ya tenían 3-4 torneos de haber jugado, entonces puede ser unos jóvenes, pero con experiencia. Pero igual, a lo que vamos es poner un joven, porque hay que cumplir minutos, porque si no me multan, me quitan puntos. O sea, esa regla a mí no me gusta, pero bueno,
y hay que vivir con eso, ¿verdad? El problema para mí fue que a Guadalupe le quitaron a el joven. ¿A qué me refiero? Le quitaron a su ficha estrella, a Reiner Rojas. Él era ahí el que se movía, el que sabía cómo era el juego y todos jugaban para él. Entonces todo era más fácil para Guadalupe y para Centeno también, porque él ya tenía su ficha en el que él confiaba y sabía que le iba a dar la cara y le iba a sacar adelante el equipo, obviamente con sus compañeros, ¿verdad? Pero se fue Reiner y perdieron al hombre clave que tenían arriba. Entonces Guadalupe ya no sabía con quién jugar, a quién jugarle, y fue como algo parecido a cuando se fue Marcel de Cartago, que en Cartago no sabía quién jugarle. Entonces siento que fue algo similar a lo que le pasó a Guadalupe esta vez, que bueno, se le fue Reiner y ahí ya Guadalupe se desplomó. Sí, es que al inicio de la jornada, al inicio del campeonato, Guadalupe tiene en las primeras tres jornadas tres derrotas contra Heredia, Saprissa y Sporting. Ya luego viene la goleada a Cartago, luego pierde contra el Puerto, luego vuelve a ganar contra Grecia, empata contra Guanacasteca, pierde contra San Carlos, empata contra Pérez y ese empate y pierde contra Santos. Ese partido contra Santos de la jornada 10, ahí es donde quitan a Walter Centeno. Y ya el siguiente partido, que fue contra la Liga, y ahí ya llegó Palomeque. Pero después, los otros dos partidos, los primeros dos partidos de Palomeque fueron 4-0, uno contra la Liga, el otro contra Heredia. Luego volvió a perder contra Saprissa, empató contra Sporting, perdió contra Cartago, le ganó al Puerto, empató contra Grecia, perdió contra Guanacasteca, que era un rival directo, y luego el partido pasado que ya que cayó 3-1. Pero si también podemos ver esa parte, ¿verdad? Cuando llega Palomé, que se come ese semejante chicharrón, como dice uno, uh-huh. Y tras de eso recibiendo a la Liga, a Saprissa, a Heredia, a Cartago, a Sporting, que son los que ahorita están arriba en la tabla, el Puerto no es fácil tampoco, el ADG es un equipo incómodo, entonces digamos, agarra el equipo no tan bien, uh-huh. Y le tocan los rivales más difíciles, que quizá si uno lo ve en el presupuesto tal vez de Guadalupe está a perder, o cualquier otro equipo está a perder contra la Liga, Saprissa, Heredia, Cartago, Sporting también. Entonces quizás si hubiera estado Walter Centeno, tal vez la historia se hubiera repetido igual. Puede ser, a como puede ser que no. Pero los rivales eran completamente complicados desde que Palomeque asumió. Entonces, por eso digo, ¿hasta qué punto es responsabilidad solo de Palomeque o es responsabilidad de dirigencia por quitar a Centeno? Si Centeno hasta cierto punto tiene también responsabilidad en este descenso, que eso fue como lo que más se habló en su momento. Para es mí, que con rivales directos, perdió los dos contra, bueno, empató uno y perdió otro contra Guanacasteca, que era el que estaba más abajo. Por ahí yo creo que la culpa, como dice uno, pero ahí todos tienen un poco de culpa, tanto jugadores, dirigencia como entrenador. Entonces creo que es jugadores porque como dice uno, en la cancha tenían que sudar la camiseta. La dirigencia, pensar bien si quitaban o no quitaban a Centeno. Y Centeno y Palomeque en su momento también no supieron manejar bien el camerino o la situación de los partidos como les tocaba. Entonces yo siento que eso es como un poquito de cada uno. Yo ahí voy con Miguel, porque siento que también si usted es jugador y usted ve que su equipo está mal, usted tiene que ponerle, y si ya usted ve que el equipo está muriendo, por lo menos morir con las botas puestas, como dice uno, ¿verdad? Que el equipo se vaya a segunda, pero que digan, escucha, murió por lo menos luchando, estuvo ahí a un punto, a un gol, por lo menos, de salvarse, y fue por eso. Pero de la forma en la que se está yendo Guadalupe, la verdad es que es
para mí es lo mejor que le puede pasar a Guadalupe, descender para ver si piensan las cosas y van mejorando, ¿verdad? Después, como lo está haciendo Liberia en este momento, o el mismo Limón, que lo están haciendo bien, ya pasaron su tiempo en segunda, y ahora ojalá que si alguno asciende, lo hagan, pero a competir, como lo hizo Sporting. Lo hacen, pero... También algo que hay que mencionar. Bueno, yo vi el partido. Mencionar. Vamos a ver un eco ahí. Yo vi el partido. Vamos a ver un eco ahí. Ok. Que bueno, yo vi el partido de Guadalupe en Pérez. Guadalupe en Pérez. Vamos a ver. Estoy como en eco por ahí. Vamos a ver. Listo. Y siento que la juventud tal vez lo que hizo fue tal vez antes eso, okay. Creo que sí ya. Sí, vamos a ver si así es porque eso lo bloqueamos. Siento yo de que la ansiedad comió mucho porque en realidad Guadalupe llegó en Pérez. Tuvo varias llegadas y demás, pero no se le dio, si se le dio un equipo ansioso completamente, que eso sí, hasta cierto punto siento que es donde ataca la parte donde perjudica a los jóvenes, y Miguel, que ya es un jugador experimentado, sabe esa parte, que ahí es donde tienen que estar los jugadores de experiencia, donde le dicen a un joven, tranquilo, calma, cabeza fría, piensa mejor la jugada, levanta la cabeza y ese tipo de cosas. Entonces siento que por ahí fue lo que le afectó a Guadalupe también, no tener como más jugadores de experiencia que tal vez otros equipos sí tienen y que manejan como ese balance entre experiencia y juventud. Muchos en su momento achacaron a la UCR que eran solo veteranos y salvaron la categoría en su momento. Y equipos como Carmelita que descendieron con puros jóvenes y en este caso Guadalupe con mucho joven, prácticamente muy poco jugador de experiencia en Guadalupe, y se va por precisamente por este tipo de cosas. Entonces, no sé, Miguel, ¿vos qué opinas con ese tema, digamos, de ese balance entre experiencia y juventud? Sí, sabemos que siempre tiene que haber jugadores de experiencia, ¿verdad? Más como, o sea, como repito, más sabiendo que se está acercando uno a la zona de descenso, es más tensión para uno. Imagínense que tal vez para un jugador de experiencia es mucha atención ahora un joven que viene empezando y saber que es un descenso y que tal vez pensando él qué va a pasar con él, qué va a pasar con eso. Entonces, sí es complicado. Como dice usted, ahí los pocos de experiencia que habían eran los que tenían que, y como dice uno, ponerse la 10 y sacar a los jóvenes adelante. No sé qué habrá pasado, si hablaban o no hablaban, pero sí sé que estar disputando un descenso y es la cosa más fea que puede haber, porque usted llega al partido y no le sale nada, usted está al frente del marco y no sabe cómo botan los goles, pero eso es por la misma presión de que uno tal vez está pensando en que si ganó aquel, si el que viene detrás de uno está ganando, entonces ahí sí se vive demasiada presión y hay que tener una mentalidad muy, muy tranquila para vivir eso, pero sí es demasiado complicado. Y ahora una pregunta, ¿cómo enfrentar Guadalupe los dos partidos que le quedan, que es contra el Santos y no sé el otro cuál era, ya sabiendo que están descendidos? Porque y simplemente pueden tomar al profesionalismo, ¿verdad? Y hacer sus partidos, ¿verdad? Y complicar al rival, y a muchos jugadores también les podría funcionar como para venderse a otros equipos, ¿verdad? Que no descender con el equipo, sino mantenerse en primera con algún otro equipo que lo quiera contratar. Entonces, qué difícil, porque a nivel mental, obviamente, es un golpe muy fuerte, digamos, anímico al grupo en sí, pero ¿cómo afrontar estas dos fechas que le quedan? Creo que suena feo, pero ese es el trabajo de uno. Creo que estos dos partidos, yo le puedo asegurar que Guadalupe los va a ganar. Y como ¿será? Dice, sí, va a haber, sí. Ahí después vamos a hablar de eso. Porque ya lo mental, ya ellos ya están descendidos, ya no tienen nada que perder. Sí, se quitaron el mono de encima.
Sí, más bien tiene ya no mucho hay que ganar. nada, ya no hay ¿Qué? nada que perder, es eso. Sí, no hay nada que, más bien tienen mucho que ganar, como dice usted, en esos dos partidos, algún jugador se jala un buen partido y hay muchos equipos que se los pueden llevar, entonces ahora ellos, es feo decirlo, pero tienen que pensar ya en ellos, en qué va a pasar conmigo, si quieren quedarse con Guadalupe o quieren seguir en primera o no quieren jugar más. Entonces creo que, como le digo, Guadalupe va a ganar los dos partidos que le queda y más de un jugador, vea ya Pemberton está en Cartago. Más de un Gracias a jugador Dios. de Guadalupe aquí Es que por lo que Guadalupe, bueno, Guadalupe va contra Santos, que es bueno. en Alajuela, en Alajuela, en Guápiles, y después recibe a la Liga, que es un equipo fuerte, digamos, que ahí está complicado, pero y Hay que ver cómo llega la liga para esa jornada, ¿verdad? Porque le sí, tienen la presión de es que llega a Cartago clasificar y por tener asegurarse la ventajas. Eso es otra cosa. Guadalupe gana los dos partidos. Eso es otra cosa, porque la liga ha sido tan intermitente en este campeonato que puede que se le Sí, haga a Miguel eso sí. y Guadalupe llegue y le gane a la liga también. Entonces hay que Se tenerlo acabaron también todos en los cuenta goles. eso. Ahora, ya Guadalupe le están desarmando el equipo también. Ya Heredia tiene uno, ya Cartago ahí está Sí, uno, espero que ¿verdad? pasó Ya con. la liga Ojalá, aquí. ojalá no pase lo que pasó con Carmelita, que todos los equipos grandes se llevaron a todos los buenos jugadores para simplemente sentarlos en una banca. Bueno, aquí se sabe que Yosimar va a jugar, Sí, porque eso Yosimar sí. es muy querido por la afición y todo, ¿verdad? Y ya estuvo ahí, sí. Exactamente, y estuvo con Chope, de hecho. Pablo fue el que lo había traído. El punto es, ¿qué tanto le va a servir al jugador irse para este equipo? Digamos, un jugador de Guadalupe se va para Heredia. Y el jugador también debe pensar en qué tanto le va a servir a él irse para Heredia, porque al final lo pueden terminar prestando en segunda división igual. Entonces es venderse, pero venderse bien. Y no irse como al primer equipo que le ofrezca, sino irse al equipo donde usted por lo menos vea que va a tener minutos. Sí, hay que Eso tener sí. un buen representante o consejero. En muchos casos los jóvenes, casi que la mayoría son los padres los que los aconsejan. Y a veces por la mala cabeza de los padres terminan en banca o prestados a segunda división y demás, como dice Sergio. Ocupan ahorita el representante de este muchacho que estuvo en Saprissa y se fue para que llegó a Santos. ¿Quién era? Que llegó a Santos y ahorita está allá en Guatemala, creo. Guatemala. No sé, está en el extranjero, creo que ahorita que estuvo en Santos también. Ah, Frank. Fran Zamora, ocupan el representante de Fran Zamora. Hola. Un jugador Zamora. Qué muchacho, lo que en todo lado lo colocaban, por todo lado anduvo. Pero bueno, siguiendo el análisis de la jornada, ¿verdad? Un Sporting que yo no sé cómo la dejó ir. Tenía todo para amarrar, digamos, esa clasificación mejor y pues empata al último contra Punta Arenas 2-2. Y ahora le toca afrontar, ¿verdad? Sporting estas dos jornadas que la verdad son finales completas y ha vivido de la renta, porque pues fracasa el Sporting y ha fracasado también el Herediano y eso es lo que lo ha mantenido, digamos, todavía en zona de clasificación. De lo contrario, aquel rato ya se hubieran estado los cuatro clasificados. Pero ha sido una breve opinión sobre ese Sporting que ha dejado a la suerte y vivir de la renta en estas últimas jornadas. Ever. Sporting es algo extraño, le pasa algo parecido a la liga. En un partido se ve muy bien, en otro desentona y ya con él como que no encuentra, como que no se conecta en ciertos partidos, como que le cuesta leerlos. Ahora ese último partido al 85, 86, le empatan al Puerto y lo que salvó fue que Saprissa le ganó al Herediano, porque si no ya estuviera fuera de y tuviera más presión para estos últimos dos partidos que le quedan. Correcto, Andrés. Yo de Sporting solo puedo decir equipazo, nada más. La verdad es que lo he visto jugar casi que todos los partidos de Sporting he visto. Es más, creo que he visto más partidos de Sporting que de Cartago.
Y Sporting para mí es un equipo que lo está haciendo bien. Creo que desde hace varios torneos lo hace bien. Hubo un torneo que yo les dije a ustedes que se acordaran que Sporting iba a ser un equipo que iba a dar sorpresa, y creo que lo está haciendo. Para mí un equipo que va a clasificar esta vez, va a dejar afuera Heredia, porque ha sido más constante y creo que los jugadores tienen su mentalidad en clasificarse. Y los veo adentro luchando, no los veo solo yendo a jugar esos dos partidos y ya, no, los veo luchando porque sé que les va a tocar difícil, pero van a tener las agallas para llegar y hacer una buena semifinal. ¿Y vos? Los dos partidos que le toca a Sporting, disculpa, son partidos bravos. Recibe a Saprissa y luego tiene que visitar a Cartaginés. Sí, rivales directos. Un Saprissa que podría ser uno de los equipos que se podría enfrentar en caso de clasificar, ¿verdad? Si clasifica cuarto en una posible semifinal. Pero bueno, ¿vos qué opinás, Miguel? Que está cerquita ahí del Sporting. Creo que Sporting juega bien, pero creo que lo amarran mucho con los jugadores que tiene. Creo que es muy defensivo, teniendo muchos jugadores en el medio campo que saben tocar la bola. Creo que ha perdido los partidos que no tiene que perder, ¿verdad? Pero bueno, como le digo, es fútbol, está bonito el campeonato, todavía está ahí la pelea entre Sporting y Heredia. Pero sí la tiene, creo que más complicada Sporting, que recibe a Saprissa y tiene que visitar Cartago. Entonces, no, vamos a ver qué pasa con Heredia, porque está duro esa parte de arriba. Y rescatar un poquito, ¿verdad? Lo de Sporting, que lo está haciendo bien dentro de la cancha y bien fuera de la cancha, ¿verdad? La manejo de redes sociales por parte del Sporting, excelente, ¿verdad? Con este tema de la carta que le hizo al Monstruo Morado sobre la invitación que le hizo, ¿verdad? De esta actividad que van a hacer. Dice que este sábado 29 de abril jugamos en nuestra casa contra su equipo, y a pesar de que somos rivales dentro de la cancha, fuera de ella somos amigos. Su afición y usted siempre nos han tratado muy bien, y en nuestra casa nos enseñaron a ser agradecidos. Por eso queremos invitarlo a que venga nuestro Fan Fest a partir de las 5 de la tarde, para que comparta con nuestra afición y también con la suya. Y ahí pues sigue un poco que van a tener inflables y demás, pero siento que son actividades muy 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 bonitas, muy sociales, que de que entró esta gente inversionista en el Sporting, creo que se han enfocado siempre mucho en eso. Entonces me parece de aplaudir todo esto que ha hecho el Sporting, que está haciendo dentro y fuera de la cancha. Es vacilón porque en la carta ponen que son agradecidos, ¿verdad? Dejémoslo hasta ahí sin comentarios. Por ahí dice, por aquí Sanabria Denis dice saludos, un saludo ahí muy especial para Denis Sanabria. Pero bueno, seguimos acá con la jornada, ¿verdad? Donde, pues, bueno, ahora lo mencionamos, donde Pérez León, ¿verdad? Le gana 3-1 a Guadalupe, donde pues se da el descenso ya oficialmente de Guadalupe. Un San Carlos que le gana 3-2 al Santos de Guápiles. Después un Saprissa que le gana 2-0 al Club Espero Herediano en la vuelta de Justin Campos al Reducto Morado, ya como técnico del Herediano. Pierde 2-0. Tiene un enfrentamiento a la salida con la afición morada. Tira agua. Lo 2-0 y le meten 4 partidos. Es uno de los clásicos ahora de nuestro fútbol nacional. Fernán Farrón expulsado y nuevamente un partido ahora suspendido. ¿Qué ha pasado ese muchacho más afuera que adentro de la cancha? ¿Qué opinar? Bueno, de un Saprissa, ¿verdad? Que pues más líder que nunca, aseguraba una gran final en dado caso. Ese liderato ya totalmente morado. Y pues un Herediano que está ahí a la deriva, ¿verdad? Que lleva ya más de 11 juegos con Justin Campos dirigiendo, sin ver la victoria. Entonces, ¿qué esperar de este Herediano en estas dos jornadas que le quedan? Y pues un Saprissa que prácticamente está en manos de Saprissa escoger su rival.
Entonces no sé quién quiere iniciar ahí con el comentario sobre el Saprissa y el Herediano. Este resumen va a ser fácil. O sea, esto simplemente se va a decir así. Heredia empezó pasivo, no le va a alcanzar, y Saprissa le metió, y ahí está de primero, y ya tiene la gran final asegurada. Sí, yo creo que a Saprissa no lo bajan de ahí. Ya, eso es el resumen básicamente de ese partido. Y es que Heredia son... cuatro partidos de Justin, Faerrum, que no conecta, no se sabe si es que es boxeador o jugador, o tiene que el color favorito él es el rojo, pero y el muchacho tiene algo ahí con el rojo y él, que no se pueden separar. Rojo y negro, rojo y amarillo y roja directa. Sí, exactamente. Y, algo le hicieron en Noruega. La gente, Justin, pensé que iba a tener una actitud diferente, porque la gente lo estaba recibiendo, unos bien, otros ahí, la misma chifladilla que le pega a uno a cualquier... Sí, lo típico, siento yo. Exjugador del equipo de uno que se va para otro lado, ¿verdad? Pero creo que ese es el resumen, básicamente. O sea, ya se aprieta a salir y Heredia que no compone ni va a componer, yo creo. Es que es un punto de 9 desde la vuelta de Justin. Imagínate, el punto en el Morera Soto, ¿verdad? Un punto en el Morera Soto, luego Cartago le metió 3 y ahora Saprissa le mete 2. Como dice ahí el compañero, un resumen rápido, es un equipazo Saprissa. Sí, básicamente. Más o menos por ahí se resumiría un poco. Pues bueno, sí, mal por parte de Fire, ¿verdad? Nuevamente suspendido. El Herediano que pues no encuentra un verdadero capitán ahorita, porque en realidad es un... Para mí Justin es uno de los mejores técnicos nacionales. Lo mismo también dijo Jafet en su momento. Pero y al final de cuentas como que no hay ese clic entre el equipo y el técnico. Y pues si tienes un mal día, recuérdate del portero Saprissa Cruz. Qué huevada, va. No, vos sabes que va a tenerlo más fácil, siento yo, en Heredia. O sea, va a asegurarse su campo en Heredia. Porque, bueno, yo digamos, entre Brian Segura y Cruz, pongo a Cruz. Por eso, a eso era lo que iba. O sea, en Heredia va a tener su campo seguro, porque va a llegar y no va a tener una competencia que en Saprissa sí. Le pusieron 2 de peso en Saprissa, ¿verdad? En Heredia estaba Brian, que en Pérez era un porterazo, en Pérez atajaba todo, en Pérez salió campeón. Llegó a Heredia y no sé qué le pasó, mi chiquito se desapareció, se descontroló y se vino para abajo, y bajó, y bajó, y bajó, y en vez de subir, tocó suelo y empezó a hacerle hueco al suelo para seguir bajando. Correcto. Y bueno, en el último partido de la jornada, para mí, como manudo, fue un accidente futbolistico. Ese 5-0 de parte de Liga Deportiva Alajuelense que le propina en el Estadio Nacional del Club Sport Cartaginés. ¿Por qué? Porque con lo que venimos hablando, una liga que una segunda vuelta para el olvido completamente, y un Cartago pues que venía muy estable y pues nadie se esperaba, rompiendo todas las quinielas, porque nadie se esperaba un resultado tan grande entre Liga Deportiva Alajuelense y el Club Sport Cartaginés. Pero bueno, la liga, hasta cierto punto le sirve como motivación, ¿verdad? Un ganar es confianza al final. Y pues un cartaginés que, como siempre se ha dicho en el fútbol, de las derrotas se aprende y pues a seguir trabajando. Entonces, no sé qué opinas vos, Andrés, de este partido entre Cartago y Liga Deportiva La Orense. Bueno, ¿y qué puedo opinar uno? Sin comentarios. Es fácil, o sea, no se leyó bien el partido. Y hay jugadores que creo que si no estaban para el partido, es mejor no ponerlos. ¿A qué voy con esto? Y mucha gente me lo ha dicho. Se juega mejor Cartago sin Marcel que con Marcel. Y yo les digo, no es que juega mejor Cartago sin Marcel. Es que Marcel viene de una expulsión. Lo castigaron esos partidos, pero lo volvieron a premiar y va de nuevo a la titular.
usted y lo que pasa con Ferro. Usted vio a Cartago contra Heredia y Cartago jugó muy bien sin Marcel. Entonces, ¿por qué no decirle a Marcel, vea, sin usted estamos jugando bien, no se expulse, no se haga expulsar, no haga tonteras, porque usted es el titular del equipo? Y usted se expulsa y sus compañeros entran con ganas, con hambre de gol y queriendo ganarse el puesto. Usted no es indispensable aquí. Pero ahí Marcel llega, lo premian, lo ponen de titular y el equipo baja el ritmo porque Di Marcel venía de dos partidos muy intensos de no jugar, que para Cartago fueron dos partidos intensos. Entonces no tenía esa motivación que tenían todos sus compañeros. Yo a Marcel lo hubiera puesto de cambio. Después, Brandon no venía jugando y de hecho decide por Brandon, que al final es el que entrena y todo él, pero creo que si tenés una defensa y la defensa te está jugando bien, no tenés por qué cambiar, porque el muchacho que puede entrar y tal vez no esté acoplado a los demás y se ve así, ¿verdad? Como se vio Brandon. Cartago está bien, la verdad, está compitiendo bien, una segunda vuelta muy buena. Tuvo un tropiezo contra la liga, pero eso no significa que lo esté haciendo mal. ¿Sí? O sea, he visto peores. Sí. Bueno, acotando, también la segunda vuelta. Acotando aquí, ¿verdad? San Carlos ya finalizó el encuentro, ganó 2-0 frente a la ADG. Con esto, San Carlos sube de la séptima posición a la sexta y desplaza a su rival, que era la ADG, que ahora la ADG está de posición número 7, que es el primer partido de la jornada, ¿verdad? Esperando los demás partidos, pero se lleva la victoria el equipo sancarleño en casa. Por acá dice Denis Sanabria, señores jugadores, los hermanos Marín, mucha calidad. Por ahí, ya con eso, Denis. Ya con eso solo Herediano tendría la chance, Denis, de clasificarse. Denis, cualquier cosa yo les enseñé a ellos a patear. Pero bueno, eso de la liga, y como dice uno, le salió todo le salió perfecto. Todo no le salió. Cartago, tal no es que Cartago jugó mal, sino es que a la liga le salió todo. Entonces, y el tema de Marcel, a lo que yo pienso, es que cuando él está en cancha, pues el equipo juega para él, entonces se vuelve más complicado. En cambio, cuando Marcel no está, Cartago juega como equipo, no dependen de un jugador. Entonces esa es la diferencia, que cuando está Marcel y cuando no está, que por eso Cartago se ve bien cuando él no está. No estoy diciendo que se ve mal cuando él está, pero juegan mejor todos, porque saben que dependen de todos. Cuando Marcel está, tienen que jugar para él, porque si no, se puede enojar o no sé qué es lo que puede pasar. Pero eso es lo que yo pienso y lo que yo veo, que cuando está Marcel, Cartago es una cosa y cuando está Marcel es otra. O sea, en pocas palabras, cuando no está Marcel, Cartago es más equipo. Y cuando está Marcel, se nota, o sea, lo que se observa, no quiere decir de que así sea, pero digamos, lo que se observa ya de afuera, cuando está Marcel es como que se limitan más los jugadores, tal vez los demás compañeros de Marcel. ¿Sabe qué es el problema? Que tenemos a Cartago también consiguió un amigo de La Roja, que es Marco Ureña, y era la competencia de Marcel. Pero no sé si es competencia para Marcel o para Faerron con las tarjetas rojas. Porque Ureña entra y se hace expulsar, entra mal y entra solo a pegar y a pegar, y uno dice, en el momento en el que uno ocupa un jugador, es cuando el jugador no aparece, y Ureña está apareciendo solo para sacarse tarjetas. Vieron lo que pasaba como un McDonald's en la liga, cuando más se ocupaba se expulsaba. Exactamente. Sí, o un David Guzmán en Saprissa, cuando más se necesita a veces se expulsa. Sí, imagínense que Chope prefiere jugar con el Ronaldo de 9 que meter a Ureña, que Ureña, sí. Digamos. O sea, sí, fatal. Pero bueno, con esto
La jornada estaría con el Deportivo Saprissa con 46 puntos, ¿verdad? A falta de esta siguiente jornada. Liga Deportiva Aragonesa de segundo con 38, Club Sport Cartaginés con 36 puntos de tercero, de cuarto Sporting con 33, el Club Sport Herediano con 30 puntos, el San Carlos sube a la sexta posición con 29 puntos, la AG se queda de séptimo con 27, el Santos de Guápiles queda de octavo con 26 puntos, el Municipal de Pérez de León con 21 puntos en la novena posición, de décimo el Punta Arenas con 20 puntos, el Municipal Grecia de 11 con 15, y en la última posición ya descendido el Guadalupe FC solo con 13 puntos. Y bueno, la siguiente jornada, bueno, ya vimos el primer partido que terminó, 2-0 San Carlos frente a la AG. Grecia, que recibe el Club Sport Cartaginés, ¿verdad? Hablando de que en Grecia es una cancha complicada, pero van a jugar en... En el de Carmelita. El de Carmelita. En Rafael Bolaños. Entonces, eso es una ventaja para Cartago, porque jugar en Grecia es complicado. La cancha Grecia es más 4. Nada más que la de Carmen es cancha pequeña. Sí. Eso sí. Bueno, eso hay que acotarlo también. Se nos cansa menos Jekyll. El Santos de Guápiles mañana a las 5 de la tarde enfrenta al ya descendidos Guadalupe, el Club Sport Herediano a las 8 de la noche recibe al Pérez de León, el Sporting en un partidazo mañana se enfrenta al Deportivo Saprissa y el domingo con un reconocimiento para Kevin Sancho, que se nos retira el vaquero. Un grande. A las 5 de la tarde regresa el Punta Arenas desde que volvió a primera edición, regresa al Morera Soto para enfrentar a la Liga Deportiva Alajuelense el día domingo 30. Ahí siento que un cartaginés sí o sí tiene que ganar. El Santos, bueno, Guadalupe ya dijo Marín que Guadalupe gana. Un Herediano que pues es un partido a muerte, tiene que ganar. En su casa, con su gente, frente a Pérez de León, que no le ha ido bien de visita. Un Sporting que tiene que jugar a todo frente a un Deportivo Saprissa, que no creo que Sporting le gane, la verdad. Y Liga Deportiva de la Juventud contra Punta Arenas, siento yo de que, pues está complicado el partido, pero siento que la Liga tiene que sí o sí ganar ese partido. Ahora, Gabo, ahora, Saprissa pondrá en los chamacos. De ahí, ese es otro punto. ¿Qué hace Saprissa ya teniendo el primer lugar asegurado? Si nos vamos por tema técnico, Quesada para mí es un profesional, no creo que vaya a prestarse como en ese jueguito de mira, voy a cambiar esto. Puede que cuide a algunos jugadores, eso sí. Lo que me dijeron a mí iba a atajar Abraham, el portero juvenil. A lo que me han dicho a mí, sí, es el que más intenso. Sí, esas son las fuentes que dicen. Estado haciendo los entrenamientos. De hecho, hoy tuvo participación unos minutos con el equipo de alto rendimiento para que le metieran ritmo de competencia porque él no había competido. Entonces, como que lo querían poner ahí para que llegara, pues, un poco más en forma, ¿verdad? Ok. Marín, ¿vos qué opinás en este caso? Porque, digamos, obviamente, si vos ves una semifinal, prefieres tal vez enfrentarte al Sporting y no le dirían. Hasta cierto punto, o sea, si uno lo ve tal vez desde una perspectiva no profesional. ¿Vos crees que un equipo como el Saprissa se preste a escoger como su rival, como en algún momento lo hizo Herediano con Pérez de León? Que casualmente Pérez de León termina siendo el campeón nacional en ese torneo. Entonces, ¿qué opinas vos como jugador desde adentro? O sea, a nivel de jugador, a nivel... ¿Eso podría pasar de que se escoja ese rival, digamos? Con el pretexto de cuidar jugadores para lo que viene, ¿o qué? Sí, lo voy a ver como más, en este momento lo voy a ver como un aficionado. Yo siento que, sí, para nadie es un secreto que es menos peligroso jugar contra Sporting que jugar contra Heredia o Cartago, por decirle un ejemplo. Entonces, ahí es donde viene que voy a cuidar a Mariano, que voy a cuidar a que voy a cuidar al otro, pero uno sabe con qué intención lo pueden hacer muchos dirigentes o muchos entrenadores. Pero ojo, ¿verdad? O sea, eso es poniéndolo en que Sporting dice que es equipo pequeño, pero ojo los jugadores que tiene, ¿verdad? Que son más, son jugadores que, una Sofeifa, son jugadores, Luis Torres,
que le pueden complicar un partido a Saprissa. Saprissa creo que no sé si ha ganado aquí en Pavas. El amigo del gol ahora, Anthony López. Pero ojo, ojo si se ponen a escoger, si no les dan una sorpresa. Yo siento que cuando uno escoge, es cuando peor le va. Entonces esperemos que Vladimir vaya con el equipo completo para que no se vea tan feo y que sea un campeonato bonito al final, ¿verdad? Que es lo que le gustan las semifinales, que sean de los equipos que realmente se lo merecen. Por merecer, Sporting debería clasificar, ¿verdad? Que es el que venía haciendo las cosas bien. Vamos a ver, ¿qué opinas? Es que vamos a ver, como dice Marín, hay que ver que el equipo menos difícil, digamos, por ponerlo así, es Sporting, pero si lo ponemos así y si Cartagena pierde los últimos dos partidos que le quedan, le tocaría jugar contra Saprissa esas semifinales y ya ahí sería más complicado, ¿verdad? Y Heredia, bueno, a como está jugando ahorita Heredia, tampoco yo siento, pienso yo que sería mejor enfrentar Heredia a Saprissa, porque Saprissa se crece más contra los rivales más difíciles. En este caso, Heredia sería un rival como más exigente para Saprissa, entonces ahí ya no se guardarían nada. Pero sí siento que Sporting, si no se cuida a Saprissa, le puede dar la sorpresa, ¿verdad? Sí, ¿vos qué opinas, Andrés? Yo siento que ahorita es más peligroso Guadalupe que Heredia, la verdad. Yo le tengo más miedo a Guadalupe que Heredia ahorita. Pero, no, o sea, yo sacaba el tema más que todo por eso. Siento y creo y sé que Vladimir es todo un profesional y va a salir con todo, la verdad. Puede que ponga 2-3 jóvenes, pero no va a ser un cambio así drástico. Es más, creo que va a poner a Bolaños de titular y le va a dar un poco más de minutos a esos jugadores que nos ha tenido ahí sentados, a Angulo, a Bolaños, ¿verdad?, que han estado ahí. Creo que va a aprovechar esos partidos para darle minutos a ellos y que lleguen a tono para las semifinales y la final, si logran clasificarse, ¿verdad? Y Sporting es el equipo que haga, no sé para qué siguen diciendo que Heredia, ¿sí? Ya. Yo siento que Vladimir pues sí va a maquillar mucho a nivel de que no sea tan feo, pero yo siento que obviamente le da oportunidad a otros jugadores porque necesita ver qué puede también utilizar, ¿verdad?, en una posible semifinal y todo lo demás, sea el equipo que le toque. No creo que vayan a escoger en sí un rival, porque obviamente esa prisa, cualquier cancha que salga y el equipo que pongan va a salir a ganar. Lo mismo pasa con un Cartaginés, lo mismo pasa con un Herediano, lo mismo pasa... Cualquier equipo nunca va a ponerse a jugar para perder. O sea, obviamente los jugadores a los que les vayan a dar la oportunidad lo van a dar todo por ganarse un puesto, porque les están dando la oportunidad de mostrarse. Entonces siento que, sea como sea, van a ponerle a dudar a Vladimir, ¿verdad? A ver quién pone en el siguiente partido. Entonces siento que sí lo va a llegar y lo va a dar todo. Pero sí, es claro que va a cuidar algunas figuras por una expulsión, tarjetas, acumulación. Entonces, lógicamente, sí va a poner a otro tipo de jugadores, tal vez no tan recurrentes, pero para darles esos minutos necesarios. Ahí los que tengan 4 amarillas van a entrar a sacarse en la quinta. De una vez se lo digo. Sí, para no jugar la última jornada. No juegan la última, llegan limpios de una vez. No sé cómo estará el dato ahorita de quiénes tendrán 4 amarillas ahorita. Guzmán, pero Guzmán es uno. Es asegurado. Guzmán, fijo. No sé cuántos más. Pero bueno, saliendo un poquito de ya el tema de fútbol nacional, vamos a hablar un poquito de lo del Champions. Tienen las semifinales de la Champions, donde el Real Madrid se enfrenta al Manchester City. Va a estar duro, pero el Madrid es el Madrid, a pesar de que prácticamente la liga la tiene perdida. A nivel de Champions, el Madrid es otro equipo completamente, y yo siento que pues es un claro favorito a llevarse
el cetro, y pues el Manchester viene fuerte, ¿verdad? Para eso contrató a Haaland, y pues que es un fenómeno ese muchacho. Y pues en la otra llave está el Milan y el Inter, ¿verdad? Entonces, está bastante, bastante, bastante complicado. Siento que el campeón está entre el Real Madrid y el Manchester. No tan fuerte al Milan o al Inter para enfrentarse a un Real Madrid o a un Manchester. No sé qué piensan ustedes. Empiezo con Andrés, que es el merengue más merengue. Yo soy feliz porque mis dos equipos clasificaron. El Milan. El Milan y el Real, ¿verdad? Mis dos equipos están adentro. Entonces, después de 16 años, tenía el Milan 16 años de no clasificarse a semifinales. Ahí está, yo casi lloro, la verdad, cuando vi el Milan clasificado, porque es uno de mis equipos favoritos. Y el Madrid, no voy a hablar del Madrid, o sea, sobran copas que respaldan lo que uno puede decir. Otra vez se repite, ¿verdad? Chelsea-Madrid, Manchester-Madrid, ahora hay que verlo en Inter contra el Milan, que va a ser un partido bonito, pero creo que el Milan va a clasificarse a esa final. No los veía así, no veía ese equipo así desde hace mucho tiempo. Es más, desde la época donde estaba Robinho y el Sharawi, ahí desde esa época no veía al Milan así. Y ahora lo veo fuerte. Rafa Leao es un jugadorazo. El mismo guardameta Mignan, que yo le digo que se parece mucho a Pemberton. son jugadores que llegaron al equipo a aportar. Gracias a Dios se fue Donnarumma y se pudo descubrir a este guardameta, ¿verdad? Que ahora es uno de los mejores porteros que hay en Italia. Y la mejor decisión de Donnarumma fue irse. Y sí, ahora, esa es la serie en la que uno puede y tiene que hablar. Siento que el partido del Madrid contra el Manchester es muy atractivo, pero ya la historia del Madrid en Champions hace que el partido se vuelva un poco, ¿verdad? El Madrid fue perdiendo 4-2 en el primer partido, que el segundo partido, faltando 5 minutos, te remonta y te deja fuera. Entonces es algo que ya están como casados el Madrid y la Champions. Si ya el Madrid no lo sacan en octavos, ya el Madrid llega a la final. Pues Miguel, ¿qué opinas de esa serie? La verdad es que está pareja, pero de como buen merengue le voy al Madrid. La otra. Dale, Miguel. La otra creo que se la lleva el Milan. Entonces, el Madrid o el City, como dicen ustedes, alguno de esos dos es el campeón de la Champions. Correcto. Ever. Sí, es que el partido más parejo y de rivales de más peso es el City-Madrid. Obviamente yo, como citizen de toda la vida, desde la cuna, cuando se pase el City, que Haaland se vuelva loco y demuestre para qué lo llevaron, porque al final para eso lo llevaron, ¿verdad? Pero si no hay que negarlo que el Madrid es en este tipo de competición y en todas, el Madrid es un rival a tener en cuenta y siempre es favorito al título, sea la competición que sea. Y en el otro lado, de Milan, porque ahí sí es cierto que rojinegro de toda la vida, de todo lado. Si el equipo es rojinegro, ahí vamos a estar. Gracias a Boyan por ser parte del Milan. Sí. No, yo sí siento el City. Dime. Quiero decir que si la final llega a ser Real Madrid-Milan, voy a traicionar al Madrid y voy a irme con el Milan. Voy a apoyar al Milan. Ajá. Sí, siento que si el Milan llega a la final, va a ser campeón. Lástima porque Ibrahimovic nunca ha ganado la Champions y hasta el momento pues no ha tenido oportunidad de participar en esta Champions. Entonces, en caso de que el Milan quede campeón,
Ibrahimovic no sería campeón, no llevaría medalla campeón, ¿verdad? No, no, lo meten 5 minutos ahí en un partido. En que sea. En una pierna desmontada. Sí, ya. Sí. Sí, sí. O sea, se hace todo lo posible. Sí, verdad, por ese lado. Yo siento que pues el City, ¿verdad? Que ya se enfrentaron en la Champions pasada, la temporada pasada, el City y el Madrid, que el City tenía al Madrid afuera y al último, como decía Andrés, el Madrid remonta y pues dejó fuera al City en su momento. Pues ahora viene otra revancha, ¿verdad? Donde Pep Guardiola dijo de que pues el Madrid es el equipo a vencer. Y eso es una realidad. Como decía Andrés, si el Madrid no lo sacan en octavos, se monta en ese tren del triunfo y cuesta que lo bajen hasta llegar a esa estación de campeón, ¿verdad? Entonces digamos a ver que ojalá mi equipo de toda la vida, el City, pues logre llegar a esa final. Por el otro lado, pues siempre he sido también del Milan, entonces ojalá que el Milan también llegue a una final. Miguel, pero verdad que sí, ya Guardiola tiene récord de derrotas con el Madrid, o sea, ya lo no lo ha visto, no lo ha visto. La vio solo cuando estaba con el Barça. Es lo mismo, Guardiola contra el Real juega bien, pero no gana, entonces no sirve de nada. Eso sí, por ese lado sí. Pero bueno, vamos a ver qué pasa en ese caso con el tema del fútbol femenino. Estamos por la jornada número 11, ¿correcto, Andrés? Sí, señor. Vea, y voy a decirlo aquí, y Ever me puede molestar todo lo que quiera. Cuando juegas a prisa femenino, pongo estado, pongo corazón morado y blanco, porque ese es mi equipo femenino. Y cómo me molestan esos muchachos, por amor a Jesucristo. Sí, solo femenino, sí. Solo femenino, sí. Pero bueno, de hecho, casualmente, la tabla de posiciones de la Liga de Fútbol Femenino tiene a Saprissa Femenino en primera posición con 30 puntos. De segundo está Liga Deportiva Alajuelense con 25. De tercero, el Sporting con 23. De cuarto, el Municipal Pocosí con 14. El Municipal de Pérez Celedón con 11 puntos. Después sigue el Club Espor Herediano, que ha sido totalmente pésimo el torneo del Herediano, con 9 puntos. Masculino, vamos igual. Dimas Escazú, que ha ido decayendo poco a poco en el fútbol femenino, tiene solamente 8 puntos. Y de último, el recién ascendido, el Cofutpa, está de último con 4 puntos nada más. La próxima jornada sería Dimas Escazú recibe al Municipal de Pérez de León. Cofupa recibe la Liga Deportiva de la Juelense. El Saprissa llevó, ¿cuántos? 11 fueron, ¿cuánto? Como 11, 10, por ahí. Por ahí se llevó, vamos a ver cuánto le mete la Liga en el Palmareño, ¿verdad? Ese es en el Estadio Palmares. Uh-huh. El Herediano recibe al Saprissa, entonces pues siento que ya sumaré 3 puntos más al Saprissa. Y Municipal Pocosí recibe al Sporting, siento que ahí también gana el Sporting. Son claras favoritas. Sí, el Sporting hace todo bien. Y aquí es donde hago Heredia hace todo mal. Entonces siento que puede el problema ser de dirigencia, tal vez. Porque si vos ves, digamos, antes el equipo femenino iba bien, el masculino no, en Heredia. O el masculino bien, el femenino no, pero ahora están los dos mal. Y si lo pasamos al otro lado, Sporting, el equipo femenino bien, el masculino era el que no, y ahora los dos están ahí, peleando arriba, entonces eso habla mucho tal vez de la dirigencia al meterle plata al femenino y traer muchachas buenas, y Heredia dejó ir mucha muchacha buena y dejó que sus cabezas se fueran para la liga, para Saprissa. Saprissa fue el que más se llevó. Entonces uno dice, la dirigencia está soltando todo y no está contratando nada, ¿verdad? Correcto, sí, muy mal por parte del Herediano a nivel de manejo ahorita. No sé si tal vez el tema del estadio los ha tenido un poco desviados de... ¿Para cuándo? ¿Para el 2026? Parte del partido, sí, hay que ver para cuándo. Habría que preguntarle a Edgar, ¿verdad? ¿Para cuándo está ese? Porque sí, ahí va avanzando poco a poco, pero sí, ojalá que al final el equipo Herediano logre obtener su estadio, ¿verdad? Porque es un beneficio para el fútbol nacional en general. Gabo, vamos a ver ahora la propuesta del Chorotega nuevo, ¿verdad? Vamos a ver. Qué bonito, esa propuesta está muy bonita. Cuando lo inicien y a ver si termina primero que el de Heredia, ¿verdad? Nunca sabe.
A ver si acaso. Pero bueno, vamos a pasar a otro tema de la Liga de Ascenso, donde ya están las semifinales hechas, donde Limón Black Star va a recibir a Escorpiones en la primera serie. En la segunda, Kepos Cambute va a enfrentarse al Municipal Liberia. Un Limón Black Star que va a jugar en el Juan Gobán, ya que le levantaron el veto al estadio Juan Gobán. Van a jugar el domingo 30 de abril a las 2 de la tarde frente a Escorpiones con el árbitro Brian Cruz. Y por el otro lado, Kepos Cambute reside en el estadio municipal de Pérez de León, ya que el estadio que utiliza normalmente Kepos, que ¿cómo es que se llama, Migue? El de Damas o el de Parrita. El de Damas o el de Parrita, los dos están con veto y de aquí a 2 años a que resuelvan ahí. va a enfrentar en el Municipal de Pérez de León a Liberia el lunes 1 de mayo, Día del Trabajador, a las 6 de la tarde. Está programado con el árbitro central Carlos Salazar. Yo siento que entre la serie de Limón Black Star y Escorpiones, yo siento que sale Limón ahí, es el que pasa, y Escorpiones se va a quedar, y siento que entre Kepos y Liberia están parejos, pero siento favorito a Liberia, por lo que ya tiene su campeonato de apertura, y sería el otro. Entonces siento yo que es como el que tiene ese favoritismo. Pero bueno, ¿qué pensar de Limón Black Star y Escorpiones, Miguel? Bueno, creo que va a ser un partido duro, parejo, pero Limón tiene, como dice uno, tiene que sacar la serie en Limón. Sabemos que Limón es un equipo muy fuerte, un equipo complicado. Entonces, ¿sabes? Que el que da el primer golpe puede darlo 2 veces. Entonces, sabemos que Escorpiones también tiene jugadores de experiencia. Creo que ellos deberían ir a hacer un partido inteligente. Pero como digo, si Limón quiere sacar la serie, quiere dar el primer golpe, eso tiene que hacerlo allá en Limón, en el Juan Gobán. Aparte de que les abrieron el estadio. Sabemos que es un estadio duro, complicado, pero sí, bueno, aparte de que le tengo mucho cariño a Limón, creo que sí lo veo parejo, pero voy con Limón ahí para decir un equipo de que se puede llevar la serie, ¿verdad? ¿Vos, Andrés? A mí me la pone difícil ese partido porque tengo a uno de mis ídolos, que es Alexander Espinosa, ¿verdad? Por un lado, y tengo a uno de los compitas con los que más me llevaba cuando jugaba acá en Cartago, que es Jameson Scott, por el otro lado, ¿verdad? Entonces es difícil porque uno habla ahí con los dos y le dicen a uno que los equipos aquí, que los equipos allá, y usted ve que sí, los equipos están como si fuera la final del campeonato mundial, esa cuestión, a lo que ellos le dicen a uno. Pero sí, siempre he visto favorito a Limón. De hecho, en el grupo, en lo interno, cuando lo hablamos, yo dije que veía a Limón en primera de nuevo, porque Limón necesita, y el fútbol nacional necesita a Limón en primera. Es algo que se necesita ver a Saprissa perdiendo 5-0 allá en Limón. Eso es algo delicioso, eso. Yo necesito ver a Limón en primera. Y sí veo que el equipo de Limón va a sacar ahí la serie. Mientras que Jameson no escuche esto, porque si no se enoja. Pero sí. No, yo desde que se empezó este proyecto de Limón Black Star, estaba ahí dándole seguimiento y no, el equipo se ve bien, se ve muy muy bien. De hecho, estos partidos pasados contra Jicaral se vio un equipo que quiere volver al protagonismo, a la primera. O sea, estaría bonito, pero así, siendo sincero, a mí me gustaría más Liberia, ver a Liberia en primera por estadio y por muchas cosas. Es que en infraestructura, siento que es mejor el estadio Eduardo Altoán. Por eso me gustaría más ver, pero sí, Limón está haciendo las cosas muy, muy bien. Y si sigue así, tal vez un año más y ya lo vemos aquí en primera.
Sí, yo no, pues. Es que allá en Liberia la Saprissa no se comía cinco, ese es el problema. Tenía fotos de las ampollas en los pies. Yo pues me caso con el Hagamos Historia, ¿verdad? Porque me gusta mucho el equipo, el proyecto que tiene un Black Star, pero me hace falta el verde y blanco. Ese es el color que me hace falta, el verde y el blanco. Este, que era ese limón que ahí tuvo el honor Miguel Marín de jugar, estar en ese equipo. Gran equipo, grandes jugadores, muchos de esos están ahorita en el Limón Black Star. Este, pero no sé, siento que Limón Black Star es el representante de Limón, siento que la provincia en sí de Limón lo necesita. Sabemos de que Santos es tan Guápiles, pertenece a Limón, pero uno siempre ha visto como que Guápiles no es como parte ya, como la parte de costa, digámoslo así, entonces es como no sé, como otro que diría uno. Pero sí, sí siento que a la provincia en sí le hace falta un equipo en primera división. Este, ya Guanacaste tiene el ADG, digamos, ya tiene un equipo en Guanacaste, entonces siento que ya está Punta Arenas también en primera, siento que le hace falta ese equipo limonense, lo merece la Rata Espinosa, lo merece un Iker Sanabria que está haciendo muy bien las cosas. Este, lo bonito que era irse de excursión, cabo, lo bonito que era irse de excursión allá para Limón y agarraba a uno y se iba a apoyar a Cartago, a la Liga o al equipo que fuera de uno, y ahí iba uno. Y llegaba al estadio y lo trataban bien, la gente de Limón es muy, muy amable. En ese no, que lo diga Marín, que estuvo ahí, ¿cómo es la afición limonense? Es una afición muy fiel, claro. Es muy fiel, y pues es totalmente futbolera, allá en Limón son muy futboleros, aman mucho al equipo y pues se han repatriado un poco con este Limón Black Star, a pesar de que hace falta el verde y blanco, ¿verdad? Que ese es el uniforme, siento yo, que generaba ese miedo, ¿verdad? Llegar a pasando el surquí. Pero iban perdiendo, sí. Camino allá, la liga se trajo cuatro, Saprissa se trajo cuatro, era el mismo Heredia, se trajo bastante cantidad de goles desde allá. Entonces siento yo que le hace falta ese equipo, ojalá que se le dé las cosas y pues pase, ¿verdad? Liberia sí, siento yo que es el claro favorito este, a ganar, a subir a primera, pero siento que Limón, si verdaderamente siento yo el grupo que está muy unido. Pero si meten esa milla extra, siento que se podrían traer ese. Si ganan este torneo, siento que se podrían llevar el una gran final. Siento yo. Pero creo que también va a estar la de Liberia y Kepus va a estar pareja. Tampoco podemos dejar por fuera a Kepus. Yo que estuve ahí, sé que hay buenos jugadores. Hay un buen grupo. Principalmente Moraga, el entrenador, que viene siendo como un parecido a Horacio, que le gusta tener el grupo bien unido. Entonces no podemos dejar por fuera que, pues sabemos que el Liberia es el candidato, era número uno a subir, pero de frente tiene un equipo que viene haciendo bien las cosas. El torneo pasado disputamos la final. Este torneo no es cualquier equipo que asciende y está casi en dos finales. Entonces, por ahí hay que tenerle cuidado, ponerle el ojo. Creo que la ventaja de Liberia es que cierra en casa. Entonces, me imagino que Liberia va a ser un partido inteligente en Pérez. Igual, lo mismo, como le digo, si Kepos quiere aspirar a más, tiene que dar el golpe de autoridad el lunes, porque Liberia es un equipo, sí, como dicen ustedes, es un equipo de primera. Entonces, creo que ese sí va a ser un partido o una serie muy pareja. La de Limón no la veo tan pareja. La de Kepos y Liberia sí la veo pareja, porque son dos equipos que les gusta jugar fútbol. Entonces creo que ahí va a ganar el que haga menos errores. Entonces sí. Creo que sí va a ser una serie que va a gustar verla en televisión, ¿verdad? Y este, ¿verdad? Ese viaje de Liberia hasta Pérez, complicado. Poquillo, no, pero no es tan largo. No bastantico. Al otro lado. Totalmente, ese está complicado. Igual cuando le toque a Kepos pues viajar a Liberia, pues no va a ser fácil, ¿verdad? Claro. Son dos equipos de clima caliente, en realidad. Digamos que el más perjudicado aquí es Escorpiones, que juega pues acá en Belén, creo que se juega, ¿verdad, Escorpiones? En Belén. Creo que la cancha no está permitida. Creo que tienen que jugar en el de Carmelita también, si no me equivoco. No, ya levantaron el veto del Edgardo Valtorán. Pues, pucha.
Licencias anda ahí, pero a Cartago no le quiere dar el aval, hijo de pucha. No, y a San Carlos hoy se lo avalaron, pero sí, San Carlos es un tema de líneas, dice. No importa. Lo que hicieron fue cerrarle las graderías. A Cartago tienen que hacerle todo eso para que Cartago se levante, eso no sirve. De hecho que sí, por ahí he visto, dice que, bueno, las palabras del presidente Leonardo Vargas, dice que para el próximo martes esperan la visita de licencias y que revisen todo lo que tengan que revisar y levanten el veto sobre nuestro estadio. Solo les puedo decir que se salieron con la suya, con lo que ellos querían, afectando económica y deportivamente al Club Sport Cartaginés. Y ojalá que no me salgan con nuevas exigencias que ellos inventan o que falta un milímetro en un marco, porque ahí sí vamos a tener un gran problema y me van a escuchar. He aguantado muchas cosas en torno a toda esta situación, pero todo tiene un límite. Leonardo Vargas, presidente del Cruz Sport Cartaginés. Es que ese partido en la Liga Cartago, en el Fello Mesa, no, Cartago no se come cinco. No. No. Después de ver el Fello Mesa, así como estaba, contra el partido contra Saprissa, que fue, siempre es la mayoría de gente sapricista la que llega al Fello Mesa, pero yo vi puro azul y blanco, y yo dije, aquí viene el Heredia, viene la Liga, viene cualquiera, y se complica. Vamos sí, a ver la afición de Cartago mete mucho, se siente mucho. Yo que he estado ahí, se siente pesado el ambiente desde que entran a la cancha a calentar. Ya se nota un ambiente pesado para el equipo rival, sí. Sí, pero bueno, también en otros temas, un San Carlos que renovó el convenio de utilización del Carlos Ugalde por 5 años más. Sabemos que el Carlos Ugalde no es propiamente del equipo sancarleño, ¿verdad? Entonces, uh-huh, ahí renovaron esa parte. Con Esteban Alvarado, ¿verdad? Que prácticamente ya firmó. Ya renovó, sí. Con los cortos, con el sí, hasta mayo. Mayo del 2024. Lo que cambia, el tiempo, tal vez, ¿verdad? Se iba a retirar Alvarado, ya, chao. En Heredia me retiro, ya, no quiero seguir jugando. Chamorro anuncia dos ofertas que tiene el extranjero y Alvarado ahora está renovando un año más con Saprissa, y Saprissa que amarra a Alvarado y a este muchacho Warren Madrigal, pero no amarra a Kendall Watson todavía, ¿verdad? Bueno, todavía no. Madrigal hasta el 2026. Exactamente. ¿Quién? Madrigal, sí. Y no amarra a Waston, que bueno, ya ahí tiene dos novias, diría uno. Ahí le salió la Liga, le salió Cartago. Y San Carlos, pero San Carlos dijo que. Y lo Marascal que viene de San Carlos. Que estaba muy lejos. Sí, es que San Carlos, bueno, con esto que están haciendo del estadio, se les viene un poco el presupuesto, ¿verdad? Uh-huh. Pero. Sí. Sí veo metidos a esos dos equipos por Kendall, que al final creo que Saprissa le va a ofrecer lo que él quiere y se va a quedar ahí, en Saprissa. Nada más de que Saprissa se ponga las pilas ahí. Pero si no llega a Saprissa a concretar eso, no sé en cuál de los dos equipos vea Kendall. Sí, está complicado. Dígalo, ¿usted lo quiere en Cartago? No. ¿Sabes qué es? Lo veo más en la Liga, pero siento que él no se va a sentir cómodo en la Liga. Es que vería muy lenta esa defensa de la Liga. Usted sabe, Gamboa y Watson. No, obviamente mira, Chavo Gamboa. Buenos, pero Chavo Gamboa. Muy, muy tiesos. Gamboa no juega. Sí, está complicado. Pero en otro tema también, ¿verdad? Hoy jugó la CL Sub-15. En el proyecto Gol, donde empataron 3-3 frente a Puerto Rico, y el domingo juegan el segundo partido ante El Salvador. Vamos a ver qué le pasa a ese tema de selecciones. Y pues para ir cerrando, cerraríamos con el tema de
La gerencia deportiva de Liga Deportiva Alajuelense, porque Solana deja la gerencia deportiva en Alajuelense. Se busca candidato, no sé si alguno tiene alguna información de quién podrá ser esos nombres, o si, pues, a quién pondrían ustedes, si fueran Joseph, a quién pondrían como gerente deportivo. Si llamamos a Carey, ¿por qué no podemos llamar otra vez a Agustín? No, ¿quién creen ustedes que puede sonar por ahí? ¿A quién? A Rolando Fonseca deberían de poner. A Rolo. Rolando Fonseca o Pablo Gavas. Riñón morado ahí también. Sí, pero no sé qué. Vas a ver como Manudo, ¿a quién pondrías en la gerencia deportiva de Liga Deportiva de la Jolense? Es que esos dos que dijo Marín, esos dos sí suenan. Pero eso que dice Sergio, que riñón morado, pero Rolando ha demostrado ser un profesional, siempre lo ha hecho. Y cuando estuvo en la liga lo hizo bien. Entonces puede que sean dos fuertes candidatos y que hagan las cosas bien, ¿verdad? Solo el que traiga, que sepa negociar, que sepa ya hacer bien el trabajo, porque si traes a alguien para que experimente, está complicado, y más en la liga, que ahorita lo que necesita es tener arriba gente inteligente que sepa formar un buen equipo. Es que yo siento que un gerente deportivo que tengan que poner ahorita la Liga Deportiva de la Juelense es para un proceso que vaya a ser, que no descuide ni las ligas menores, y que a nivel de proceso, ya, yo como liguista, yo estoy cansado de los procesos, llevo 10 años en proceso, imagínense. No, sí, pero no me refiero a ese proceso, o sea, me refiero a un proceso de una verdadera reestructuración, porque digamos, ya viene algo encaminado. Entonces siento yo que es acabarse de lo que ya tiene, reacomodar un poco, saber negociar, porque el presupuesto lo tiene, y eso está claro, presupuesto hay. Lo que tiene que es un chavalo como un Lleida, digamos, en su momento, que sabía negociar. ¿Qué es la cosa? Que traía mucho jugador que no hacían equipo. Entonces, siento yo que por ahí también está el punto, ¿verdad? Ya sabemos que hay una contratación prácticamente fija, que es la de Moya, ¿verdad? En el próximo torneo. Pero, siento yo que sí, tiene que ser alguien de riñón rojinegro, que sienta los colores, que sienta la institución, sí o sí. Siento que Carey puede quedarse como técnico, es un buen técnico, tiene esa química con los jugadores, pero sí se necesitan buenos refuerzos, y que verdaderamente sea un gerente deportivo que conozca bien la institución, pero quien es a Víctor Badilla. Bueno, es eso. Él está como los heredianos con el estadio, cansado del proceso ya. Sí. No, y es que, o sea, si no tanto riñón rojinegro, sino que sepa hacer bien las cosas, no, o sea, que sea profesional y que sepa el peso que tiene la liga, porque 10 años, un título es demasiado, ¿ya? Y aquí la gente es de memoria corta, porque vea, el partido pasado, malísimo, encerrona y todo, ahora le metieron 5 a Cartago, que por casualidad, bendito Cristo, ¿ah? Y ahora todo el mundo le gusta y ahora viene Liga campeón. Y hay que ver, porque no se sabe si ahora empata, pierde y Cartago gana, nos vuelve a pasar. Pero ocupamos a alguien de que sepa hacer bien el trabajo. Siento que tienen que traer un profesional en esa área. Un profesional en esa área. A veces uno se va mucho por lo emocional y uno dice, bueno, que traigan a este fue jugador de Belén y este conoce cómo es y este sabe, y llega, y a la hora de que llega él, más bien llegó a empeorar todo porque no llegó como un profesional, ¿verdad? Lleida sabía negociar. Pero no sabía cómo esa parte de estructura, de formar equipo, esa era la parte que no sabía. O sea, se ocupa un chaval que sepa negociar como un Lleida. Solamente esa parte, la manera de negociar, de atraer un jugador. Pero, ya a nivel de generar, de formar un equipo, yo siento que tiene que sentarse como, no sé, con el técnico, no sé,
ver qué prospectos pueden haber, qué jugadores se pueden traer y todo lo demás, porque si se ocupa, no solamente porque es un buen torneo, pues hay que traerlo, o sea, es un, que sea un equipo que tenga, porque se habló también de Fabricio Ramírez, que iba a ir a la liga, supuestamente. Entonces, dice, van a llegar un jugador que verdaderamente, los que lleguen, verdaderamente aporten al equipo y que sientan los colores. Obviamente, como decía Marín, y Marín que ha estado como jugador, pues se sabe que es un trabajo, pero sea como sea, pues usted tiene que casarse con la institución durante el tiempo en el que esté para, pues obviamente, luchar por los objetivos que tenga el club. Y no simplemente, pues, llegar a ganarse un salario, jugar de los partidos, ser titular y simplemente ganarse el salario, no, sino verdaderamente sentir los colores. No sé qué opinas vos, Marín. Sí, claro. Yo como cada equipo que voy, siento que es parte de uno, ¿verdad? Si usted va a un equipo a no sudar la camisa, y como si nos está robando la plata. Creo que la liga, por ahí lo decía él, la liga no es de procesos, o sea, la liga es de campeonatos, tiene que ganar y ganar. Pero siento que los jugadores que vayan a la liga tienen que ir primero por un objetivo de ser campeones. Entonces, el segundo es consolidarse y quedarse en la liga, porque sabemos que es una buena institución y sabemos que es un trampolín para la selección. Entonces creo que hay que dejar de lado, obvio que es un trabajo y hay que pagarle, pero hay que sudar más la camiseta, porque la liga en este momento ocupa campeonato, ¿verdad? Sí, para mí la liga necesita descubrir un jugador como en su momento lo descubrió Saprissa con Mariano Torres y Cartago con Marcel. O sea, descubrir un jugador que se vuelva insignia y que en los momentos difíciles del equipo levante. Y la liga creía cuando trajeron a Celso que iba a encontrarlo ahí, pero sí, la liga sigue igual. O sea, trajeron a Celso, la liga sigue igual. Entonces creo que es parte de que busquen un jugador que no tenga renombre de ningún lado, que solo ellos sepan que tiene ese don especial y que cuando llegue aquí lo explote y se convierta en insignia y empiece a levantar y aparezca en los partidos importantes. Entonces eso es de un trabajo para un profesional en esa área, que se dedique a buscar, que se dedique a meterse de lleno, porque es más, de Guanchop fue el que trajo a esos dos jugadores, a Mariano y a Marcel. Y Guanchop tuvo que sentarse horas de horas de horas viendo partidos completos, no solo los videos que el representante le manda a usted, ¿verdad?, sino viendo el partido completo, yendo por lo menos a ver dos partidos del equipo en el que jugaba y todo. Eso es un trabajo profesional que hizo Pablo César en su momento, y gracias a Dios trajeron a estos dos cracks que ayudaron a que el fútbol de Costa Rica creciera. Correcto. Pero bueno, vamos a ver qué va a pasar en Liga Deportiva Alajuelense. Un Rolando Fonseca pues sonaría por el tema de carácter, que es un chavalo que en redes se dice que critica mucho a la liga y todo eso y el otro, pero yo siento que en una posición de ahí, pues al final tener como un gerente deportivo, como un Jafet Soto, digamos, que va a meter ahí siempre exigencia y todo lo demás, siento yo que le haría bien, porque la liga se ocupa como ese jalón de orejas, como ese reset de cassette o algo así, no sé, porque sí, la liga dejó de ser un equipo favorito al título. Sigue siendo un equipo, pues, favorito, digamos, equipo mal llamado grande o tradicional, pero ya no es favorito al título. Ahora usted es un favorito al título, prácticamente es el Herediano o el Saprissa. Ya la liga se olvidó de eso. Entonces siento que la liga necesita volver a esa raíz ganadora, como decía Marín ahora, a ese no simplemente hacer un proceso, sino ganar campeonatos, porque la liga está para ganar campeonatos. Desde el partido 1 hasta el último es ganar el campeonato, lo mismo que Saprissa y lo mismo con Herediano. Cartago, que pues siempre ha estado ahí en la lucha, ya logró su título, pero siempre los ligas Saprissa Heredia siempre han sido como los favoritos al título. Ahorita ya la liga perdió eso, entonces siento yo que por ahí necesita un poquito más de ese ADN manudo, no sé lo como lo quieran llamar, pero sí se ocupa un poquito más para pues lograr el objetivo.
Pero bueno, con esto vamos terminando entonces la noche de este viernes en Matiz Deportivo. Muchas gracias a todas las personas que nos acompañaron. Muy buenas noches, Ever. Buenas noches, Gabo, Miguel y a Sergio. Siempre un gusto estar un rato con ustedes, compartiendo un poquito de lo que uno sabe y lo que uno escucha también por ahí, redes sociales y demás. Un gusto conocer a Miguel, primer programa que estoy con él. Espero que sean muchos. Y nada, acá estamos, a la orden. Muchas gracias, Erm. Andrés, muy buenas noches. Buenas noches, compañeros, y a la gente, ¿verdad?, que estuvo viendo el programa de regreso de nosotros, que lo estábamos planeando, costó, ¿verdad?, volver a esto, pero vamos a darle para que la gente siga ahí, no vamos a dejar que vuelva a caer la página. Y quiero mandarle un saludo también, Gabo, al equipo en el que estoy jugando ahora. Estamos jugando fútbol 7. Vamos para una gira a Colombia, representar al país a un torneo allá en Colombia. Entonces vamos a ir a representar al país allá el 21 del siguiente mes. Vamos para allá. Es un torneo difícil y todo, entonces quería mandarle un saludo a ellos, a RSM Fut7, nos pueden buscar ahí en redes y pueden seguir al equipo. Toca ponernos las pilas ahí si Miguel quiere jugar Fut7, que venga para acá, ¿verdad? Que nos recibimos. Sí. Sería eso, ¿verdad? Ahí que la gente siga pegada también a la página de Matiz, que vamos a estar activando bastante. Así es, vamos con fuerza. Y bueno, Miguel, muchísimas gracias por aceptar igual la invitación de estar con nosotros. Uno más de la casa como siempre. Y pues bueno, muy buenas noches, Miguel. No, muchas gracias ahí por la invitación. Ahí estamos para cuando ocupen o cuando uno pueda. Más bien, ahí le estaba poniendo por aparte porque tengo el 2% del teléfono, ya se me va a pagar. Entonces, la verdad es que agradecido con ustedes ahí por la invitación y espero estar aquí pronto con ustedes. Y buenas noches ahí a todos. Listo, muy buenas noches entonces a todos. Gracias por haber estado con nosotros en un programa más de Matiz Deportivo. Nos veríamos el lunes, si Dios lo permite, a las 8 de la noche igualmente. Esto fue Matiz Deportivo. Muy buenas noches a todos. Y un saludo para Johncito, que siempre estaba ahí viéndonos. Un saludo muy especial para John. Un crack, John. Hasta luego, buenas noches.